Bueno, pues viendo que ya se va conectando la gente, pues en este pequeño vídeo que vamos a hacer hoy, pues vamos a dedicarle un poquito de cante a la mujer. El tema del cante de la mujer probablemente sea, quizás esté un poco limitado en el aspecto de que por regla general, la mujer, estilo Montes, parece ser que ha estado un poco más limitada. Ha estado un poco más apartada de la fiesta. Quizá en la fiesta de Montes he observado que puede haber sido un tanto más machista que las demás fiestas, pero bueno, no es cuestión de decir tampoco cuál es el problema, ¿no? El caso es que, bueno, también por otro lado me hubiera gustado haberme preparado esto un poquillo más, pero bueno, dentro de las posibilidades, pues vamos a intentar de ver, al parecer se entrecorta. Yo estoy teniendo un poco de problemas con internet. Y entonces, pues, no sé si la transmisión se hará un poquito. Vamos a ver si hay posibilidad de que no se corte. Yo curiosamente estoy justamente donde estaba ayer. Puede ser que a lo mejor por el aire, que hoy hace un poco de aire, se esté entrecortando un poco. Bueno, una de las cantadoras que por las que voy a empezar un poco Dolores Gámez Ruiz. Dolores, la del Arroyo de la Delfa. Esta cantaora nació en el año 1928 y sí, yo creo que sí, bueno. Y entonces, pues resulta que actualmente es o se le considera una de las más importantes dentro de la fiesta de los Verdiales, de los Montes, del cante de mujer de los Montes. Entonces, muchas cantadoras se han basado bastante en su cante. De hecho, la primera grabación de estilo Monte que se hizo con Enrique España y con Dolores, con Lolita, la del Arroyo La Elfa. Entonces, quizás a lo mejor, pues, ese haya podido ser un aliciente en el que probablemente haya perdurado más su cante. De hecho, bueno, investigando un poco, pues se han encontrado también, y yo he recuperado algún que otro cante de alguna mujer un tanto desconocida. Y bueno, pues espero que esta tarde pues lo pudierais escuchar. Me hubiera gustado hacer una pequeña clase, digamos, distinta a las habituales de hacer, al no poder, digamos, hacerlo yo, o al no habérmelo preparado correctamente, pues haber puesto la grabación y haber comentado un poco los pequeños detalles y diferencias que hay en el cante. Bueno, pues basándome en el cante de Luis de Dolores Gámez, pues yo concretamente veo, por ejemplo, en la grabación esa que hay del año 62 del disco de La Casa Cor, un disco que se hizo de cantes malas, incluye pues una panda de Verdiales. Al parecer no es la grabación más antigua de Verdiales en sí, puesto que, como comentó Antonio Romero, hay una grabación del año 52 de estilo Comares, de un francés. Pero en este caso, pues sí es la primera grabación de estilo Montes que se conozca. Y estamos hablando del año 1962, 61, 61, no estoy seguro. Y entonces, pues ahí Dolores refleja su cante, ¿vale? Pero yo quiero matizar en dos detalles con respecto a lo que es el cante de Dolores, ¿vale? Voy a intentar de hacer un cante de ella, ¿vale? Y ahora explicaré un poco a lo que quiero referirme, ¿vale?
Bueno, espero que no se entrecorte. Este cante, digamos, es el más conocido, reconocido de Dolores Gay, y básicamente, pues, en este cante, pues, se han ido basando la mayoría de las cantaores, de las cantaoras actuales. Me corrige Antonio Romero que la grabación del francés de estilo Comare no es del 52, es del 59, perdón, mi ignorancia. Entonces, hay un matiz que está también reflejado en esa grabación, y es que Dolores Gámez repite la entonación de la primera. Parece ser que se recorta todavía, se entrecorta. Pues mira, yo estoy justamente donde estaba ayer. Ayer no, el otro día que grabé. No comprendo. Es una lástima, pero no sé lo que voy a hacer. Porque estoy poniendo lo que es el móvil lo más cerca posible del router y no comprendo. Bueno, pues partiendo de la base que lo que estoy comentando, hay un matiz en el cual Dolores también repetía. También repetía la tercera voz igual que la primera, ¿vale? O sea que es un cambio distinto, ¿vale? Es un cambio y bueno, voy a intentar de hacerlo también para que lo veáis, ¿vale? Sería una cosa así, ¿no? De todos modos voy a repetir el cante porque parece de que no ni escucho bien y yo podía hacerlo como me hubiera gustado. En fin, vamos a ver. Pues en esta segunda copla de Doré, como habréis observado, o si espero que se escuche bien, se repite lo que es el tono de la primera palabra en el tercer lugar, ¿vale? Es una variante dentro del cante
de los Verdes y Adel, en el que pues se puede hacer, ¿vale? Esto es una variación, bueno, pues, a lo largo también de a lo largo de la época verdialera de Dolores, pues bueno, ha tenido diferentes cantes. También ella, por ejemplo, participó en la grabación de uy, ¿cómo estoy con la canta? De la banda de Rafael Calderón, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que tiene otro estilo, más, un poquito más bajito, ¿vale? Y tiene unas modulaciones diferentes, modulaciones que más o menos sería pues una cosita así, ¿vale? En esa grabación tenía un final distinto que le hacía como una especie de va, va, va. Pues a mí personalmente no me termina de llenar. Y bueno, pues no lo he hecho, ¿vale? Esto, bueno, pues sería pues la hablando pues sobre Dolores Gámez Ruiz, la Dolor Lolita, la del arroyo de la Elfa. Luego hay otra cantaora. Hay otra cantaora que yo rescaté ese cante por mediación de su hijo, que es la madre del Sardina. Ella se llamaba Dolores Gámez Fernández y se le conocía por la Saetina. ¿Vale? Al parecer, fue una fiestera, pues que bueno, el cante que a mí me ha llegado no es, digamos, es el último que hacía ella. Entonces, según Pepe Sardín, su hijo, me comentó que ella tenía otro tipo de cante. Pero bueno, al parecer, pues no ha llegado. O si ha llegado, pues lo tendrá quien lo tenga grabado. Al parecer cuentan de que hay por ahí como muchas grabaciones de mucha gente que a lo mejor uno desconoce. Y claro, es mejor tenerlas guardadas. Entonces, sí, el cante este me llegó por mediación de un vídeo en el cual había una rifa y estaba Sardina en esa rifa, en esa panda de verdiales. Y le oí un cante bastante, bastante curioso, me llamó un tanto la atención. Y le pregunté, digo, mira Pepe, yo he escuchado este cante en un vídeo. Y no sé de quién es, porque lo haces tú, pero no sé de quién es. Y yo más o menos lo he medio sacado y te quiero preguntar de quién es. Bueno, pues cuando yo terminé el cante, pues me dijo, dice, pues ese cante era de mi madre, dice, ¿tú dónde la has escuchado? Digo, pues mira, yo lo he escuchado en un vídeo que sales tú cantando y la verdad que me llamó mucho la atención ese estilo de cante, escucharte ese cante y las modulaciones, para mi punto de vista, muy bonitas y que te da juego a muchas cosas. Bueno, pues yo voy a intentar de hacer ese cante y lo vamos a comentar un poquillo, ¿vale?
También hay que tener en cuenta una cosa. Este cante, a pesar de que es de mujer, no entra, digamos, en la tesitura del típico cante de mujer, como por ejemplo el cante de Lolita, que es el cante más típico de mujer. Sin embargo, este cante, pues, ya evidentemente la persona que lo cantaba era ya más mayor, entonces no llegaba a tonos altos. Pero hoy por hoy también hay chicas jóvenes, cantadoras, que no tienen la tesitura como para llegar al cante de mujer, digamos, el entendido como el cante de Lolita, pero también el cante de hombre por alto, pues también le resulta un tanto bajo. Entonces, ahí hay un poco, hay unas voces femeninas un poco que no se terminan de adaptar tanto a un tono como a otro. Pero bueno, esas son circunstancias de cada persona. Al igual también había voces atipladas que se llaman, que lo comentaremos ahora después. Bueno, pues el cante de Dolores Gámez Fernández de la Saetina es una cosa así más o menos. Como habéis observado, no va por un tono alto, ¿vale? Va un tono, digamos, incluso masculino, ¿no? Entonces, bueno, pues a razón de yo haberlo sacado a la luz, pues la verdad es que he tenido la suerte de poder escucharlo en más personas, aparte de mí, ¿vale? Quería yo comentar también que Dolores estuvo, digamos, ella se crió por la zona, bueno, ella se nació por la zona de Los López, por el año 1909. Y entonces, pues ellos se fueron, una vez que se casó y tal, pues se fueron a Valladolid. Y de ahí pues se mudó a la zona de Mangas Verdes, que fue, digamos, su última zona de donde vivió, ¿vale? Luego, hay otra cantadora que es Isabel Cuenca Campos, que es la madre de Rocío Alcántara. Esta cantadora también tenía unos matices en el cante muy bonitos. Ella pues nació en el año 34 y bueno, pues ellos pertenecen, digamos, a la familia de los tienen parentesco con la familia de los Campos y García de la zona del Barranco, como he dicho antes, también con la zona de con la familia de los Cuencas. Y la verdad es que por mediación de la hija, pues me llegó ese cante. Nosotros muchas veces cuando hemos montado mejor un rato, pues hemos tenido la suerte de escuchar a Rocío de cantar ese estilo. Y bueno, pues voy a intentar más o menos de hacer ese cante. Hay otro cante que va un poquito más arriba, pero yo no lo tengo muy dominado del todo, perdonadme, porque la verdad que es que no he tenido opción a poder prepararme esto como me hubiese gustado, pero bueno. El cante, este más o menos de Isabel, pues más o menos puede ser una cosa así, más o menos, parecido. Vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible.
Más o menos, cante, parece, habrá ido algún tonillo, pero bueno, perdóname. Este cante, la verdad, entra también dentro de los cantes que estamos hablando. Cante de mujer, pero que no que no entra, digamos, dentro del tono timbre de la mujer, ¿no? Luego, pues, evidentemente están los cantes de los niños, ¿no? Que son tanto de los niños como de las niñas que se enseñan a cantar, pues prácticamente el mismo, ¿no? De hecho, pues hubo un concurso de arrejuntado que se hizo allí en la Asociación de Montes de Málaga, pasado en lo que es la antigua Venta Álvaro, en la que se hizo un concurso de rejuntado y bueno, pues hubo unas chicas, unas muchachas que tuvieron el acierto de hacer una panda de verdiales. La fiesta era preciosa, pero a ver, yo veía que el cante era muy parecido. ¿Por qué? Porque, por regla general, el cante de mujer, pues también es muy, probablemente esté muy limitado, por eso mismo que hemos estado comentando, porque se ha dado, digamos, a conocer un estilo o un determinado cante por la circunstancia que sea, y no se ha dado a conocer otros estilos. ¿Vale? Partiendo de esto, pues luego hay otra cantaora desconocida. Aparte también, pues por eso, por la tesitura de cante, ya que, como he comentado antes, pues tenía un cante bastante, lo que se denomina la voz atiplada. La voz atiplada es como si cantara a una octava por encima de lo que es el tono, ¿vale? Entonces cantaba muy alto. Es como, por ejemplo, el cante en hombre de Pepe el Limpio. Por ejemplo, ¿no? Es un cante atiplado que va por encima, o sea, no por encima, sino una octava por encima de lo que es el tono habitual, ¿no? Entonces, resulta de que, vamos a ver cómo va esto. Guay. Entonces, es un cante que no está escuchado, ¿vale? Aparte también es un cante muy difícil por el tono que tiene, ¿vale? No sé si me saldrá. Y bueno, también pues es un cante desconocido, es un cante desconocido. Este cante era de Francisca Alcántara Rodríguez, una mujer que nació en Los Games en el año 9 y casada con Miguel Alcántara Ruiz, que nació en el año 7. Esta señora es la abuela de Yolanda, la mujer de Andrés Jesús. Y bueno, este estilo de cante, pues lo pude conocer a raíz de una grabación que me llegó, en el cual pues sale Joaquín Palomo y Juan Medina Padre. En fin, una grabación particular, personal, que me llegó y salía este cante. Y bueno, vamos a intentar pues intentar de hacerlo, ¿vale? Y vamos a ver cómo sale. Como podéis observar, es un cante muy, digamos, muy al límite, ¿no? Del tono de mujer. Ocurre como, por ejemplo, con el cante, aunque me salga un poco de monte, con el cante
De María Martín, la hermana de Lorenzo Zarza, que sale en la panda antigua de Eva. Que bueno, el Tamara hará el estilo de los cantes de mujer de estilo Almojía y espero que lo haga pues como todo lo que hace, magistralmente. Y bueno, este cante, esta señora se le conocía por Paca la Esparraguera. Porque una vez que se casó, pues se fue a vivir a esta zona de los montes y se conoció por Paca la Esparraguera. A mí, la verdad, es un cante que me llamó la atención. Yo apenas me lo he podido preparar, aparte también es que el cante tiene faena. Y la verdad que es un cante difícil de hacer, es un cante bastante complicado, desconocido también. Y bueno, pues la persona que quiera lo podrá escuchar cuando termine todo esto, no tengo problemas. Le doy una copia de esa pequeña grabación. Luego, partiendo de todo esto, ¿vale? Luego pues hay gente joven, como es el caso de Conchi Carpena. Yo no puedo hacer, no voy a hacer antes de Conchi porque no me lo tengo, no, ya digo que quería hacer una pequeña, hacer una combinación entre cantes cantados y cantes escuchados, ¿no? Pero bueno, Conchi Carpena ha sido una cantadora que ha estado, según sé yo, corregirme si me equivoco, ha estado en la Panda del Puerto bastante tiempo, ¿vale? Y su hermano Paco Carpena, pues también ha estado estuvo una temporada, creo, en el puerto, luego también estuvo en la Panda de Santa Catalina bastante tiempo. Y la verdad es que bueno, pues ellos hicieron una grabación muy bonita en la que se recopila un poco pues algunos cantes de las fiestas de Verdiales. Y la verdad que es una cantadora bastante, bastante, bastante importante dentro de la fiesta. Otra cantadora que no sea, que bueno, se ha retirado bastante, bastante, hace bastante tiempo. Es que no puedo tampoco hacerlo, no puedo, quería hacer una grabación, pero me hacía imposible. Yolanda Navarro, ¿vale? Yolanda Navarro aparece en la grabación Verdiales, Auténticos Verdiales Monte de Málaga, que hizo José Manuel Leá el Lagarto, y ahí aparece su cante. Ella también pues estuvo bastante tiempo vinculada a la panda primera, a la panda de los montes, cuando la llevó Bernardo Cuenca. Y la verdad que tiene un cante muy muy bonito. No era, digamos, una voz fuerte, no era una voz potente, pero era un estilo de cante bastante bastante bonito. Y bueno, quería comentarlo. Luego, por otro lado, como he comentado antes, está Rocío Alcántara Cuenca. Rocío Alcántara Cuenca es hija de esta anterior cantadora que he comentado, Isabel Cuenca Campos. Y ella pues nació en Málaga y se crió en el puerto. Ella pues actualmente está de cantadora en la cantadora platillera y bailadora y lo que se presente, porque ella es un torbellino. Actualmente está de cantadora en la panda primera del puerto. Participó en su a lo primero pues en la panda al Sardina. Había una panda de mujeres también que en la que participó de guitarrera y de cantadora y bailadora también. Estuvo en la panda del Sardina y luego pues pasó a la panda segunda del puerto, que la regía o la llevaba Juan Canuto.
Esa banda ha sido muy, ha sido, digamos, una pequeña cosecha de fiesteros muy, muy buenos. Ha sido una pequeña cantera para, digamos, enriquecer lo que es la fiesta en sí. Y bueno, pues también se han incorporado a la primera del puerto, ¿no? Y bueno, más o menos. Voy a hacer el cante de Rocío y espero que me salga. Hay unos adornos. Se basa un poco en, como he comentado antes, en el cante de Lolita, pero tiene unos adornos en los finales de algunas palabras que lo hace diferente, evidentemente. Y bueno, también pues, aunque esté un poco basado un poco en el de Dolores Gámez, pero tiene su impronta personal, ¿vale? Que no quiere decir de que estas personas que cantan o se han basado en el cante lo hagan similar a Lolita, ¿no? Cada persona tiene un cante personal y tiene una serie de matices que la hace cante propio, ¿vale? Más o menos sería una cosa así. Como podéis haber observado, en las primeras, digamos, finales, en las primeras palabras, en las finales de la primera palabra, tiene un pequeño caracolillo, un pequeño adorno, muy bonito, muy característico y bastante, bastante bonito. Actualmente se le considera una de las más destacadas actualmente dentro del cante de mujer. También ella. Independientemente de ese cante, ya vuelvo a lo mismo de que el cante de mujer parece que está un poco limitado con arreglo a tonos y tal, o lo hemos limitado, no sé cómo explicarlo. Pues ella también está haciendo, aparte de ese cante, pues otros tipos de cante que gracias a las grabaciones y gracias a una serie de personas que muestran un poco lo que tiene, o detalles, pues hacen que haga más cante. Y es como yo digo, no sé, pues, estamos de acuerdo de que hay que intentar de hacer un cante en el cual tú cantas muchas veces la fiesta y no te quedes afónico o ronco, que esa es la base. Pero claro, también hay que investigar y no hay que autolimitarse. Pues mira, yo sé esto y ya no quiero aprender más nada. Pero es que como hay más cosas, aunque tú no lo hagas en la fiesta, pero por lo menos que lo conozcas, que es una cosa importante, ¿vale? Otra cantadora que yo destacaría es Belén Romero. Belén Romero, ella, Belén Romero Pérez. Ella pertenece a la famosa saga de los Romero. Ella, esto es que me tengo que pasarte. Ella pertenece a la saga de los Romero y actualmente pues, pertenece a la banda de Jotrón y Lomilla, que la lleva su tío y en el cual pues, está su hermana y también han pasado sus primas por esa banda. Está también su primo Francisquito. En fin, ellos tienen una. La banda de Jotrón tiene una fiesta muy bonita. Una de las mejores de los Montes de Málaga hoy por hoy. Y bueno, quería incluirla dentro de lo que es el cante de mujer. Ella también tiene un bastante personal con unas connotaciones, evidentemente, pues como he comentado antes, basadas en el cante de Lolita. Pero
con unos matices que son más, son personales, ¿de acuerdo? Más o menos, pues, sería una cosa así. Bastante bonito y bastante peculiar, que se está, digamos, lo estoy escuchando también en la escuela y digamos, pues, en las actuales cantadoras que hay, pues, hay personas porque se fijan más en uno, hay quien se fija en otro. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna pequeña preguntilla, pues yo estaría dispuesto a contestar. También quería hacer un poquito de hincapié, si no hay ninguna pregunta, en personas que son cantadoras flamencas y se han querido adaptar al mundo de los verdiales, ¿vale? Es complicado porque pasa, yo pienso de que el cante de los verdiales es complicado por la sencilla razón de que tienes que modular muy rápidamente, ¿vale? Ya sea el cante de hombre como el cante de mujer. Y entonces, aunque las cantadoras tengan conocimiento de la medida, del compás y de diferentes estilos de cante, pues tiene el verdial un algo que lo diferencia de los demás estilos. Entonces, resulta de que, por ejemplo, bajo mi punto de vista, de las pocas cantadoras flamencas que yo he oído, las que más o menos se asemeja más al cante de los verdiales, es el cante de Paqui Corpas. Paqui Corpas, por mediación de Juan Más Allana, pues se inició en el cante de. A la hora de adaptarse al cante de los verdiales y hizo una grabación Nuevo Horizonte de Juan Más Allana. Y la verdad es que bueno, tuvo muy buena aceptación porque hizo un cante muy, muy auténtico, muy, muy parecido, digamos, a lo que entendemos por el cante de Lolita. Y también pues había otras cantadoras, perdón, de Paco Orpas, perdón, se ha adaptado, la verdad que es un cante que se ha adaptado bastante bien. Había mucha gente que a razón de esa grabación, pues ha escuchado, es que se corta, yo no puedo hacer otra cosa, es que no entiendo el internet lo que pasa, he tenido muchos problemas también hoy y no sé lo que le ocurre. Bueno, otra cosilla, es que no lo puedo hacer tampoco porque no lo tengo preparado. Luego hay otra cantadora flamenca que también se ha adaptado a la fiesta, pero no en este caso de monte, que es Antonia Contreras. Antonia Contreras ha hecho una, digamos, una versión del cante de la mujer del panderero de estilo Comares conocido por Terrones. Y la verdad es que, bueno, hizo una versión bastante fiable de lo que es ese estilo. También hay que tener en cuenta una cosa, que ocurre como por ejemplo las personas que cantan copla y luego quieren cantar flamenco, por ejemplo fandango, pues evidentemente se nota esa técnica vocal del canto de la copla.
Entonces, aunque quieran cantar flamenco, se le nota que son copleras más que flamencas. Al igual que en este caso, pues cantadoras se le nota que son cantadoras de flamenco, que no son verdialeras. Entonces, hay matices pues que se pueden notar. Bueno, si hay alguna si hay algo que me queráis preguntar o si hay algo que quisiera que añada o que pueda aportar, pues espero que si hay alguna cosilla, pues aquí estamos. De todos modos, pues si queréis saber algo más del cante de mujer o de cualquier otro cante, pues me podéis preguntar por mi Facebook. Mi Facebook es Sergio Cuesta, ¿vale? Soy verdialero de la Panda de Santo Pita. Y bueno, pues espero que os haya podido ayudar o haya podido aportar lo que haya podido ayudar. Y bueno, pues si no queréis nada más, me voy a despedir con otro cante de mujer. Ya pues conocido, ¿no? Pues lo he interpretado aquí, el cante de Dolores Gámez Fernández, la Saetina. Con este cante me voy a viendo el canal. Gracias a la Federación de Banda Herdial por ofrecernos esta posibilidad de poder mostrar detalles, quizás a lo mejor desconocidos de la fiesta o detalles personales que puede saber o puede aportar cada fiestero, ¿vale? Y bueno, que cualquier cosita, pues aquí estamos. Vale, me podéis preguntar por Facebook, y bueno, pues cuando salgamos de eso, pues también me podréis preguntar personalmente. Así que un saludo, un abrazo a todos, me alegro de estar nuevamente con vosotros y espero que se haya podido escuchar medio bien. Y que nada, que os haya gustado.